Filipenses capítulo 4, y vamos a estar leyendo el verso 6. La mano busca y la boca alaba. Gloria al Señor por siempre. Filipenses capítulo 4, verso 6. Y dice así la bendita palabra de nuestro Dios: diga conmigo, por nada estéis afanosos. Lígalo otra vez por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de dios en toda oración y ruego con acción de gracia y la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en cristo jesús aleluya a Dios la gloria por su palabra. Amén, hermano. Dios añada bendición a nuestras vidas por su hermosa palabra. Gloria al Señor. Diga conmigo, por nada debo estar afanoso. ¿Por nada qué? Debo estar afanoso. Por nada estéis afanoso. La palabra eh, afanosos que subrayamos ahí es la misma que se traduce desesperado, preocupado, angustiado o ansioso. Que nada en esta vida te quite la paz de Dios. Que nada en esta vida te quite la fe, la esperanza. Que nada en esta vida te quite la tranquilidad. Aleluya. Su nombre es gloria. Pero pastor, ¿cómo hago yo para no estar desesperado si usted no sabe los la situación que yo estoy viviendo, usted no sabe los compromisos, usted no sabe lo que yo estoy pasando, lo que estoy atravesando. Ojalá usted estuviera pasando por lo que yo estoy pasando. Pero bueno, mis amados, usted a veces no sabe que todos pasamos por momentos en la vida que nos quieren quitar la paz, la tranquilidad y que nos colocan, hermano, en un estado de desesperación, de preocupación y de angustia. Hermano, hay gente hasta se le cae el cabello de la preocupación. A su nombre gloria. Las hermanas a veces, hermano, no, el cabello, hermano, y el mechón de cabello aquí. Y sobre todo cuando están ansiosas. Amén. Desesperada, angustiada. Una preocupación, hermano, en un extremo demasiado alto. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. A su nombre, gloria. Pero hermano Dios, a través de su palabra nos llama la atención que usted que ha sido lavado con la sangre de Cristo. No debe caer en tal nivel de ansiedad, en tal nivel de desesperación o en tal nivel de preocupación. ¿Cuánto me dicen en el nombre de Jesús? A su nombre, Gloria. Vamos a ver, hermano, eh, los, los contra de cuando nosotros caemos en esos estados de afán, de desesperación. Porque si algo quiere el Señor... Es que el afán lo llevemos, o las cosas que nos están llevando a la, a la preocupación, lo llevemos a qué hermano? A la oración. Todo afán y toda ansiedad y toda cosa que me preocupa tiene que llevarme a dónde? A la oración. A hablar con Dios. A descansar en Dios. Meditaba en el texto de la palabra. Cuando dice eh, la escritura. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea que más que fuerza, que fuerza tuya, amén. Más que eh, la solución que venga de parte mía, también hay una. Eh, opción que nos muestra el Señor y es con la ayuda de qué del Espíritu Santo diga gloria al Señor porque qué pasa hermano que a veces la turbación la preocupación cuando estamos ansiosos cuando estamos afanosos como dice la palabra oiga esto a veces lo que lleva es alejarnos de Dios yo he escuchado a gente hermano por qué no tal cosa no pues hermano usted supiera la mano de problemas que tengo pero resulta que la mano de problemas como dicen acá lo está alejando de Dios y es cuando menos ora, y es cuando menos se congrega, y es cuando menos busca a Dios, ya no hace un matutino, ya no, no tiene un tiempo para nada. Entonces parece que hay un momento donde nosotros pensamos que si mientras más problemas tengo, pues menos de Dios tengo que buscar, mientras más circunstancias adversas me visitan, es cuando menos tiempo tengo que dedicarle a Dios porque pastor yo no puedo, no, yo creo que debe ser todo lo contrario. Por eso dice la palabra, diga conmigo, por nada, por nada estemos, afanosos, estemos afanosos, sino, esto es lo que presenta el Espíritu Santo, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Qué tenemos que hacer con las peticiones? Preséntalas, o sea, has dejado de presentar situaciones delante de Dios. Has dejado de entender que tú dependes absolutamente de quién? De Dios. Que la palabra dice que si Dios no guarda, ¿en vano qué? Vela la guardia. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. En vano será tu esfuerzo si Dios no está en el asunto. En vano será tu afán si no tienes a Dios en cuenta en la circunstancia que estás atravesando. Siempre será en vano. Porque estás trabajando, estás peleando en tu fuerza. Y usted dice, oye. Hombre, no, no, no caigas en esa preocupación extrema. Por nada estés afanoso. Y nada es nada. A su nombre gloria. Por nada, por nada te afanes, por nada te desespere, por nada te preocupes, por nada estés ansioso. Siempre ten la esperanza que Dios va a traer solución a eso. Ahora, uno guarda la fe y la esperanza cuando uno ora. ¿Usted no le pasa así, hermano? Que usted ora, pero usted guarda la esperanza de que Dios va a hacer algo. El problema es a la inversa. No oro. ¿Qué esperanza tienes tú? A su nombre de gloria. No ora. ¿Qué esperanza tienes tú? Has dejado tu disciplina espiritual porque estás afanado por algo que te está turbando, preocupado. ¿Qué esperanza tienes tú? Si lo que estás haciendo ahora logras conseguir lo que es en tu fuerza. Sin la ayuda de Dios, sin el favor de Dios, sin el impulso del Espíritu, diga gloria a Dios. A su nombre, gloria. La iglesia no puede perder de vista a Dios. Y a veces se pierde de vista a Dios cuando dejamos de lado buscar a Dios. Esa es la realidad. Usted puede inventar todo lo que usted quiera, pero usted deja de buscar a Dios, estás perdiendo de vista. Al Dios que nos ayuda. El salmista dijo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Salmo 46 también nos dice la palabra. A su nombre, gloria. ¿Qué dice Salmo 46? Alguien que me lea la primera parte ahí rapidito. Bendecido sea el nombre maravilloso del Señor dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza nuestro pronto auxilio en la tribulación aleluya a su nombre de gloria qué es dios para ti debes tener claro que qué dios para ti dios está allí para hacer tu auxilio dios está, está allí para hacer tu amparo para hacer tu pronto auxilio en la tribulación, escucha esto: necesitas un auxilio. ¿Cuál es tu pronto auxilio? Dios es tu pronto auxilio, es el auxilio más cercano que tiene. Diga gloria a Dios: es el amigo cercano que está allí para acudirnos en ese momento de desesperación, cuando nadie está para darnos la mano ahí está dios hay un texto en proverbio que dice mejor es el amigo cerca que el hermano lejos y dios es ese amigo que cercano a su nombre gloria porque a veces vemos tan lejos a la gente tan lejos a la familia tan lejos aún a los hermanos de la iglesia pero bueno a veces dios lo permite así y cuando esa gente está lejos hay un amigo que está cercano y ese amigo se llama Dios. Mejor es el amigo cerca. A su nombre gloria. Diga bien el Señor. Y ese amigo se llama Dios. Él está cerca. Entonces acudimos a buscar, a solucionar, a traer, hermanos, cómo podemos decirlo, amén, solución a ese problema. Pero cuando sabemos que ahí está el auxilio, está cerca. A su nombre gloria. Y a veces, hermano, estamos tan ciegos, cegados por la tribulación, que la tribulación no nos deja ver a Dios. Hermano, me llama la atención que Agar cuando huye al desierto. Dice la palabra, hermano, que ella comenzó, hermano, a pensar de que ya no tenía esperanza. Agar, la egipcia, la concubina o la sierva de Sara, concubina de Abraham. Su nombre es gloria. Y sabe que dice la palabra, hermano, que ella. Al verse sin esperanza, cogió al niño, a Ismael, y lo dejó por allá tirado. Que ese niño, hermano, se muriera por allá. Y dice la palabra, hermano, que el niño lloró. Diga al Señor. Y Jehová escuchó el llanto del niño. Bendito es el nombre maravilloso de Dios. Hermano, si en vez de quejarnos, si en vez de tanto cuestionar a Dios, vamos a la presencia. Lloramos delante de Dios. Dios puede escuchar ese llanto. Dios escucha más el llanto que la queja. Dios escucha más el llanto, hermano, que, la, amén, que, la, la, que, el, que el cuestionamiento. A su nombre de gloria. Escuche bien esto. Y Dios escuchó, amén, al niño. Y le dijo, agar. Y le llama la atención a agar para que, ¿verdad? Ve, ve por el niño. Amén. Y comienza a darle promesas respecto a ese niño. Y llama la atención, hermano, que cuando él escucha, cuando Dios escucha al niño, ¿verdad? Le dice a agar. Que abra, que alce los ojos, amén. Porque ahí cercano estaba una fuente de agua. Diga gloria a Dios. Entonces, a veces la, la solución está ahí cercana, pero las tribulaciones no nos dejan qué hermano. El no buscar a Dios, el no clamar, el no alzar la voz, el no llorar en la presencia de Dios por el problema. Nos ciega y nos impide ver que la solución está allí. Diga gloria al Señor. Diré que es para tu lado. La solución está más cerca que lo que piensas. Está allí. Su nombre es gloria. Mire hermano, a veces el, de, el desespero por tantas cosas, estresa, cansa. Amén. Te quita el deseo de buscar a Dios. No tienes tiempo para Dios. No, no madrugas a buscar a Dios. No tienes tiempo para nada. No tienes fuerza porque te estás debilitando solucionando las cosas en tu propia fuerza, sin la ayuda de Dios. Sacúbelo que está al lado de Dios? Por nada estés afanosa, sacúbelo, dice. Sacúbelo para que se despierte, para que se pellizque. ¿Por nada qué? No te desesperes, o sea. ¿Qué propone el Espíritu Santo a cambio? Léalo, por favor. ¿Qué propone? Si no, sean conocidas... Ajá, delante de quién. Delante de Dios, en que en toda oración y ruego con acción de gracia, aleluya. Diga conmigo: en toda oración y ruego, amén. Ora, ruega. Ora, ruega. A esto tiene que llevarte la situación difícil. Ora, ruega. La palabra nos dice de Jesús que estando en agonía oraba más intensamente. Su agonía, su momento más difícil, más crucial de su vida, lo llevó a que, hermano, a orar más intensamente. Diga gloria a Dios. Resulta, hermano, que yo he experimentado que los momentos cruciales de nuestra vida, esos momentos que te quieren, hermano, ya como desaparecer del mapa. Si tú eres entendido e intensificas la oración, eso te va a llevar, hermano, a ver prontamente la gloria de Dios, más cercano de lo que tú lo esperas. Y resulta, hermano, que hace años, yo le he contado a los hermanos mucho este testimonio, pero bueno, hoy el Espíritu Santo me lo recuerda. Hace años, hermano, que estábamos hasta aquí, nos comprometimos en un local, cuando estábamos eh, aquí del lado del Vergel, y resulta, hermano, que llegó un momento crítico, crítico. Llegaban los meses hermano y no había para pagar un arriendo Hasta el punto hermano que ya se me habían acumulado Dos millones de pesos en arriendo Dios mío yo nunca había debido tanta plata hermano Jamás, jamás, jamás eh, Bueno nos visitó hermano ese desespero Mi esposa hermano ya hasta aquí también Yo recuerdo hermano que lo que hacía era Levantarme más temprano y solicitar la ayuda de Dios. Señor, ayúdame, tú vas. A, ¿Qué vas a hacer con nosotros? Tu palabra dice que los que a ti miraron fueron alumbrados, que sus rostros no fueron avergonzados. Señor, tú nos vas a dejar en vergüenza. ¿Cómo vas a permitir que nos vayan a botar de aquí, que nos vayan a sacar acá en ese extremo? Yo lo que hacía, hermano, era levantarme más temprano a pedirle a Dios y a pasar más tiempo en oración, en mi desespero, hermano. Esa era mi angustia. Mi angustia, pero ahí en oración, Señor, ayúdame, ayúdame. Ya son dos millones de pesos. Yo, o haces algo. Y recuerdo, hermano, que ese día me levanté todavía más temprano. Algo iban a ser las 3 de la mañana, algo así. Bueno, Señor, hoy voy a levantarme más temprano. Puse esa alarma con sueño y todo, hermano, pero yo necesito que Dios me solucione a mí. Yo comencé, hermano, a buscarla del Señor. Yo, si tú no haces algo por mí hoy, yo tengo que buscarme un empleo, tú sabes. O sea, yo... O busco un empleo, ya me, me dedico a trabajar porque he esperado en ti. Llevo meses esperando en ti. Y resulta, hermano, que ese día, bueno, ya me levanté, me bañé. Después que terminamos eh, de orar un rato allí, un buen tiempo en oración, rogando a Dios misericordia. Y dije, bueno, ya oré, ahora voy a buscar empleo. Señor, yo, yo te sirvo a ti, pero no, no, he visto, no he visto resuelta mi situación sirviéndote ni predicando, ni pastoreando, así que hoy voy a buscar empleo. Y me fui, hermano, alguien me había presentado un tiempo atrás, un muchacho, un señor, que él, él tenía una empresa, y me lo presentaron, para allá es que voy, ¿Para allá? ese fue el primero que se me pasó por la mente, que el Espíritu Santo me lo pasó por la mente. Llegué, el hombre estaba ocupado, y yo esperando ahí que él me, me atendiera, cuando ya se desocupó, eh, yo me acerqué a él. Buena, Dios le bendiga. Sí, Señor, dígame. me dijo, mire, lo que pasa es que yo quiero pedirle un favor a usted. Yo estoy buscando empleo. Porque yo necesito emplearme para... Me dijo, sí, ¿usted qué es? Se fue la pregunta. Hermano, yo con una pena decirle que yo era pastor. ¿Qué va a pensar este hombre del Evangelio? ¿Usted ¿De qué es? No sé. No, yo lo que usted me ponga a hacer. No, pero, pero dígame, ¿usted qué hace? ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué necesito? Bueno, en fin, hermano, yo, yo embolatándole ahí para no decirle que era pastor. Porque me daba pena, me daba vergüenza decirle que yo era pastor. Si que él me fuera y decía, ay, tú eres pastor, ¿por qué andas así? Amén, porque andas buscando trabajo? A lo último, hermano, eh, ahí conversando con él, embolatándole la pregunta, eh, ya el hombre me insistió tanto que yo, no, lo que pasa es que yo, yo... Eh, Estoy liderando una iglesia, pero la iglesia es pequeña, estamos empezando. Y me dijo: ¿Por qué quiere trabajar? No, porque tengo unos compromisos por allí. ¿Qué compromisos tiene? Yo, no, no, voy a para pagar el arriendo y eso. ¿Cuánto debe de arriendo? Dios mío. Yo estando ahí, hermano, emprebado. Yo, Dios mío, ¿qué le digo ahora? Pero no podía echarle mentiras. No, lo que pasa es que como ajá, la iglesia apenas está empezando y tengo como unos meses por ahí de arriendo que debo. ¿Cuánto debe de arriendo? Oh, como dos millones de pesos por ahí. Mío. Yo, me quería, yo, hermano, yo estaba emprebado allí. Dios mío, ¿qué me mandó para acá? Se ha sido una vergüenza, hermano, allí. El hombre me dice, no le puedo dar trabajo. No le puedo emplear aquí. Y él me dijo, yo le dije, hermano, casi llorando. ¿Por qué? Lo que pasa es que usted es un siervo de Dios. Y Dios lo llamó a usted para predicar la palabra. Para que ore en su iglesia, para que predique en su iglesia que yo no puedo darle empleo a usted. No, oh, hermano, me remató con eso. <laughs> hermano, cuando yo levanto la mirada, el hombre está llorando. Está llorando, hermano, y las lágrimas se le están saliendo así, hermano, a montón. Y él me dice, yo no puedo darle empleo porque usted es un siervo de Dios. ¿Cuánto es que debe? No, como dos millones de pesos. El hombre se metió la mano al bolsillo y me dio 500 mil pesos. Me dijo, venga, le voy a dar estos 500. Hable con el dueño de ese local, dígale que en qué, en ocho días usted le va a pagar a los 2 millones de pesos. Viene aquí que yo se los voy a dar. Y de ahora en adelante no se preocupe que mientras Dios me ayude, yo le voy a pagar esa rienda a usted. Me dice el hombre así, hermano. No, 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 yo solamente era para que usted me dé empleo. No, señor, yo le voy a pagar esa rienda. Hasta que Dios me diga a mí, hermano, el hombre me pasó mis quinientos mil pesos. Yo me vine, me encontré con el hombre. Vea, que tengo quinientos mil pesos para No, démelo, ni no problema. déme unos días para pagarle el resto. No se preocupe. Me dijo el hombre. Como a los ocho días me llamó, porque yo, yo no iba a volver allá. Él me llamó. ¿Qué hubo, pastor? Me dijo, ¿dónde que usted vive? No, en el vergel. Entonces él me colocó, el pastor del vergel, así me decía. Pastor del Vergel, venga. Rápido para que le pague el arriendo al hombre enseguida. Fui allá, hermano, con toda la pena del caso, pero pues ya sabía que era Dios que estaba en el asunto ya. Hermano, ¿a quién Dios le va a dar la orden que me, que me pague dos millones de pesos sin, sin conocerme? Su nombre es Gloria. Hermano, precisamente en esos días que, que Él me estaba dando la plata, llegó un policía. Un policía llegó ahí. Y el policía lo saludó. Y le dijo, le presento al pastor del vergel. <laughs> Mucho gusto. Dice el policía: Ah, usted es el pastor del vergel. Entró a las 39. No, yo paso por ahí a las 4 de la madrugada y ustedes están orando ya a esa hora ya. Alábale que él vive, bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Le dice, yo paso por ahí. Cuando eso abri abriamos la iglesia a las 4 de la mañana, él la se sabe. Abríamos la iglesia a las 4 de la mañana. Me dijo, yo paso por ahí a las 4 de la mañana. Y yo veo que esa iglesia está abierta ya. ¿Sabe qué me dijo el hombre? Me dijo el hombre, me dijo, sí, sabe, pastor. O sea, a mí nadie me dijo nada de usted. Pero mire que este hombre está dando testimonio que usted le trabaja a Dios. Por eso, por eso Dios puso en mi corazón que yo le pague esa rienda a usted. Mano, ese hombre me pagó el arriendo Hasta que Dios le dijo que ya no. Sí, un día me dijo, hermano, pastor, hasta aquí Dios me dijo, hermano, ya. Suélteme que aquí estamos en las mejores manos del Señor ya. Pero le digo algo, hermano. Siempre que estuve atribulado, le llevé siempre eso a Dios en oración. Y eso me llevaba a levantarme más temprano, Señor. Hoy tienes que hacer algo. Estoy hasta aquí. Si estás afanoso, dice la palabra: que nada te ponga afanoso o por nada estés qué. Sino que sean conocidas nuestras peticiones con ruego, con oración y ruego. Con toda oración y ruego. ¿Delante de quién? De Dios. Con acción de gracia. O sea, al momento de, de orar, también dale gracias a Dios. O sea, sí, estoy atribulado, Señor. Gracias por lo que estás permitiendo. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que estás. Hermano, eso, eso fue algo tremendo que yo, yo entendí que en verdad la tribulación debe llevarte a buscar a Dios. Por eso Dios te dice, estás afanoso, no te sueltes de la oración. Estás atribulado, no te sueltes a la oración. Si puedes meterle más, métele más oración a eso. Si pueden buscar más a Dios, busca más, pero no sueltes a Dios por eso. Entonces la afán muchas veces te deja, te lleva a soltar a Dios, a decirle a Dios, Señor, no, no puedo ahorita atender esto porque yo, tú sabes cómo que estoy ahorita. No, Dios sabe que te necesita en oración. Dios sabe que te necesita ahí en su presencia para que su gloria sea manifestada. Diga gloria a Dios, hermano. A su nombre, hermano, Dios. Dios no se equivoca, su palabra es verdad. Amén. Y él te dice, por pues, nada no, estés es afanoso. O sea, cuando tú estás afanado, te olvidas de Dios. El afán te ciega, te desespera y te saca del altar, te saca de la iglesia, te saca del propósito, te va, te va, te va restando bendición, te va restando unción, te va restando fuerza espiritual. Te va restando consagración. Hermano, ustedes se afanan por esta vida. El diablo le va quitando lo que Dios le ha dado hasta, hasta el momento. Y usted pierde gracia, pierde unción, el ministerio va decayendo, la gracia va decayendo, hermano. No no hay cosa, yo, yo oro mucho por los pastores, Dios los ayude. Pero los pastores cuando entran en su afán, en su desespero, su deseo es trabajar. Y no es lo mismo un pastor trabajando que buscando a Dios. Eso ténganlo por seguro. Yo le digo a los pastores a veces no me meto mucho en eso porque yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es tener, hermano, muchas veces, pero no todo el mundo tiene esa fe. Para pararse en la raya, para pararse firme y, y confiar en Dios. A su nombre, gloria. Pero no es igual, no es lo mismo. La unción no es la misma. La palabra no es la misma, hermano. No es, no es lo mismo cuando uno está metido con Dios allí buscando una palabra fresca. Pero hermano, cuando uno está afanado, uno llega corriendo, eh. Dios mío. Que busco por aquí, porque y ahí cualquier recalentado aparece. No, no hay un, un maná fresco, no hay una unción fresca, no hay nada, porque ahí lo que hay es cansancio, ahí lo que hay, hermano, es turbación. Ahí no hay, no hay nada, ahí no, no, no hay obra que avance así. Su nombre Gloria. Usted está desesperado, hermano. No le dé no ventaja a Satanás, usted deja de buscar a Dios, le está dando ventaja a Satanás. ¿Usted cree que usted en la carne va a solucionar? Usted en la carne no va a solucionar nada. No es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Alábale que Él vive, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Diga gloria a Dios, a su nombre gloria. Vivo no vive hermano. Por nada te afanes. Amén, hermano. Confía. Espera en Dios. Hace años, hermano, íbamos para una convención. Teníamos el saldo en cero. No había X por ninguna parte. Pero siempre confiando en el Señor, confiando. Hermano, usted ora, crea. Amén. Que Dios está obrando en lo que usted pidió. Pero espere el momento de Dios. No se ve, Espere. Resulta, hermano, que nosotros siempre viajamos en bus a la convención. Y una hermana. Eh, comentando, los pastores van para enero en la convención. Eso hace años, hermano. Van para enero en la convención. Estamos orando para que Dios los bendiga. Y el yerno de la hermana que está conversando allí es inconverso. Está escuchando eso y dice: ¿Cómo así? Los pastores van para donde no tienen que ir a una convención. Ellos van todos los años a un evento cristiano que tienen que asistir. Hermano, ese hombre inconverso le dijo a la hermana: Hermana, dígale al pastor. Que no se preocupe por los pasajes Que yo le doy los tiquetes a él A su esposa y a sus hijos en avión Para que se vayan Ay oh, Dios mío o sea, yo Me quedé sorprendido A su nombre gloria En verdad hermano Dios no se queda con nada de lo que tú oras Tus oraciones Tienen efecto si tú lo crees Tú oraste, no te desesperes Espera en Dios Tú oraste, no te afanes, espera en Dios A su nombre gloria Estamos a veces la gente turbada por el permiso en la convención. Yo le dije, hermano, no se preocupe. Ya ayunamos, ya vigilamos. ¿Qué no hemos hecho, hermano? Tranquilo que eso aparece porque aparece. Ya Dios, hermano, proveyó esos permisos, gracias al Señor. Diga gloria a Dios. En estos días preocupados porque esos pasajes, hermano, han estado a millón, a seiscientos, a ochocientos, hermano. Pero Dios en estos días metió también su mano y mostró su gloria también. Y los bajaron también, gracias al Señor. Y Dios. Usted ora, crea que Dios está haciendo, pero no te afane, no te desespere. ¿Por qué, hermano? Porque esto trae un efecto positivo en medio de la tribulación. Ora, ¿por qué? Vamos a leerlo otra vez, rapidito, para ir terminando aquí. Filipenses 4, verso que: Por nada estéis, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, en acción de gracia. ¿Y qué pasará? Mire el efecto que causa eso. La paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire lo que hace la oración cuando a pesar de las tribulaciones nos mantenemos en ella. Dios trae una paz que sobrepasa qué. ¿Cómo así? O sea, que es una paz que a veces la gente no entiende. La gente dice, pero ese muchacho hermano tiene tanto compromiso, yo lo veo que tiene una paz. No se ve que se le... Amén, que se está por ahí. Aunque, aunque en secreto lloramos, ¿verdad? Aunque en secreto eh, estamos ahí pidiéndole a Dios misericordia, gemimos en oración, Señor, ayúdame. Pero hay una paz en medio de tanta situación. Porque sabemos quién es Dios. Porque confiamos en Dios. Pero dice la palabra que la paz que sobrepasa todo entendimiento, que la gente no entiende por qué puedes tener paz con tantos problemas que estás pasando, lo que pasa es que tú tienes la fe que Dios va a solucionar. Pero ¿qué más hace eso? Eso guardará que nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea que mientras oras, a pesar de la tribulación, te vas a mantener con el corazón firme en Cristo. Y con tus pensamientos firmes también en el Señor. Ese es el efecto, oro. Me mantengo firme en el Señor, a pesar de la tribulación. Pero si dejas a Dios en la tribulación, en la angustia, en el, amén, en el desosiego, en ese desespero, te vas olvidando de Dios. Tu corazón se va alejando de Dios y tus pensamientos también se van olvidando de Dios también. No estés afanado por nada. Por nada te afanes. Confía en Dios. El que se acerca a Él, crea que le hay. Vamos a ver dos versículos aquí, y terminamos. Acompáñenme a primera de Pedro, rapidito allí. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. La mano busca y la boca lava. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. ¿Lo tenemos? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Qué hay que hacer con el desespero o la ansiedad? Échala. Amén. Eso ponlo en las manos del Señor. Descansa. A su nombre gloria. Por eso el contexto dice: sexo sobrios y velad. O sea, hermano, si usted se deja llevar por la ansiedad, el diablo lo puede devorar. Amén. No se deje llevar del afán porque el afán lo ciega. La ansiedad, el desespero, la preocupación lo ciega. Diga gloria a Dios. Vamos a, a Salmos capítulo 55. Salmos 55. Verso 22. Diga gloria a Dios. Salmo 55. Verso 22. ¿Lo tenemos? Hecha sobre Jehová que tu carga. Y Él te sustentará. Estamos en Salmo 55, 22. Dígalo otra vez. Hecha. Sobre Jehová tu carga. ¿Y qué pasará? No dejará para siempre caído al justo. Aleluya. Amén. Estás un poco caído. No te preocupes, no te va a dejar así para siempre. Estás pasando por un momento difícil. No te preocupes, no te vas a quedar así para siempre. Dios lo promete. No dejará para siempre caído. Eres justo. No te preocupes, no vas a quedar para siempre así. Diga gloria a Dios. No vas a quedar para siempre en esa aflicción. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Pero mantente o esa, echa tu carga. Amén. Y Él te qué, te sustentará. A veces las cargas cuando no las sueltas te impiden el avance en el Señor. Suelta las cargas. Déjaselas al Señor. A su nombre gloria. Tú ora, tú mantente fiel. Tú sirve a Dios. Tú cúmplele a Dios. Amén. No, no sueltes a Dios para nada. Mantente allí en eso. Mantente allá. Porque no, no piensas que vas a ganar más soltando a Dios. No, menos. No piensa que vas a conseguir más soltando a Dios, soltando la bendición, soltando el altar, soltando el servicio a Dios. No, no, no piensa que vas a ganar más. Va a ser menos. Entiende lo que es así. A su nombre gloria. No olvides: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. No cambies la bendición de Dios por nada. Busca tu bendición, mantente en la bendición, sostente en la bendición, no la suelte, no la cambie. Mantente en la bendición. Amén, porque ella es la que enriquece y no añade tristeza. Pero un aplauso fuerte a Cristo de la gloria. Póngase en pie. Le damos gracias al Señor.